Hola, buenos días. Estamos aquí. CGT va a presentar, ha presentado de nuevo este año, ha convocado huelga para el 8M, huelga general en Ceuta, en Andalucía, Ceuta y Melilla, porque como todos los años, las desigualdades siguen existiendo. Aunque las quieran denegar, quieran negarlas, las desigualdades existen. La brecha salarial es una realidad. La brecha de las pensiones nos condena a la precariedad, a la que la mayoría de las mujeres en los años que deberíamos estar protegidas. Y al mismo tiempo nos quieren hacer creer que la violencia de género no existe. Se está entendiendo en la sociedad que la violencia de género no existe. La violencia de género que existe, nos siguen matando. Y no solamente dentro de la familia o por nuestras parejas. Nos siguen matando fuera también de la familia y hay 50, al menos 50 feminicidios este año que no han sido reconocidos oficialmente y han sido muertes y asesinatos de mujeres por ser mujeres o por hacerle daño a ellas. Este año el lema de CGT llevamos en la huelga general es libera tu energía vital sin ingenio. Este lema viene enfocado a liberar esa energía con la que nacemos, esa energía que no está influenciada por la sociedad, que no es machista, que no es racista, esa energía pura que poco a poco queramos que salga. Es un mensaje esperanzador para que volvamos a ser igual que cuando nacemos. Estamos inspirados en este cartel de Nisi, la diosa del antiguo Egipto, que era mala y también que era un emblema del amor maternal, ese que defiende, como vemos en la imagen, a su hijo. Es una imagen, en este caso, de una mujer que sale de una cueva, sale de un mundo nuevo. Estamos esperanzadas en tener, liberar nuestras alas por fin y que no nos las corten. La niña lleva la pureza del fuego en su mano, así que esperamos que este año esta huelga sea secundada por todo y por todo.